Hola a todos, vamos a hacer un lápiz de gomas como este. Para ello vamos a usar nuestro telar, pero esta vez la flecha roja va a estar mirando hacia nosotros. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger una goma negra y ponerla en el primero y segundo del centro. Ahora cogemos dos gomas rosas y del segundo de la izquierda al segundo del centro. Otras dos gomas rosas del centro a la derecha. Y ahora pondremos dos gomas rosas del segundo y tercero de la izquierda. Otras dos en el segundo y tercero del centro. Y otras dos en la derecha. De esta manera. Ahora vamos a ir con las gomas grises, que irán. Siempre vamos a poner las gomas que vayan dobles. Siempre en cada uno van dos gomas. Ahora vamos a hacer lo que sería la base del lápiz. Yo en este caso la voy a hacer de color azul. Dirían, empezamos por la izquierda, da igual por el que empecéis, dos, otras dos aquí en fila y otras dos. Y van a ser tres filas iguales. Ahora hacemos la del centro y luego la de la derecha. Siempre empezando a colocarlas desde arriba. Y así es como nos quedaría. Ahora vamos a poner las gomas blancas. La primera va a ir desde el último que tiene goma azul de la izquierda al centro que no tiene goma. De esta forma. Ahora pondremos otra en el del centro que tiene goma azul al que hemos puesto la goma blanca. Y ahora pondremos otras dos gomas en línea recta. Otras dos en el de la derecha y otras dos de la derecha al centro. Ahora vamos a coger dos gomas negras y las pondremos en el centro que están las blancas al de delante. Y ahora en este de aquí que acaban las gomas negras, vamos a coger una goma negra y la vamos a dar cuatro vueltas. Tres y cuatro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, ahora no hay que coger las gomas dobles, ahora solo es una goma. Vamos a coger una goma blanca. Y la vamos a poner, si es necesario bajar un poco, lo bajamos. En estos dos, estiramos, cruzamos y la ponemos ahí. Sería como poner la goma doble estirada. Ahora, otra goma blanca en estos tres. Ponemos, estiramos, hacemos un giro. Y la ponemos ahí doble. Ahora la vamos a poner en azul. Ponemos, estiramos y ponemos.
Si se nos montan las otras gomas no pasa nada, una vez que hayamos terminado las vamos separando. Aquí no va goma azul, va una goma gris. Ponemos. Ahora sacamos donde se hayan montado. En las rosas no hace falta ponerla. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a ir sacando las gomas. La primera. Ahora vamos a coger esta blanca. Ahora sacaremos las blancas del centro. Las de la derecha. Y las de la izquierda. Ahora las vamos a ir sacando por filas. Y voy a empezar por esta hasta aquí. Una vez hemos llegado al final, vamos a coger y vamos a sacar las dos que pusimos cruzadas. Pasamos por aquí, agarramos las dos gomas de abajo y al centro. Ahora la de la derecha. Agarramos las gomas, sacamos y al centro. Y ahora vamos a sacar esta, que será la que sujete nuestro lápiz. Apartamos bien todas las gomas. Cogemos la negra. La cogemos de ahí. Sacamos una que queda agarrada y tiramos. Y ya estará sujeto y no se va a deshacer. Ahora, yo para sacarlo, lo voy a sacar a tirón. Yo prefiero con un ganchillo de estos que no tiene parte de atrás y sacándolo poco a poco para no pegarle tirones ni que se nos rompa ninguna goma o el telar o cualquier cosa. Ahora estiramos para darle forma y que se vayan colocando todas las gomas.
ya estaría nuestro lápiz. Espero que os haya gustado el tutorial. Un saludo.